Hola amigos de 5 días, buenas noches. Como todos los miércoles, Bill Wall y yo estamos con ustedes para darles las informaciones económicas que repercuten en nuestro bolsillo, sean nacionales o internacionales, con WhatsApp Finanzas. ¿Qué está pasando en nuestras finanzas? Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica. Estás muy elegante después que viniste del norte. El frío me hizo despertar mis inclinaciones de origen europeo. Y muy británica y muy francesa, ¿verdad? La cravata. De manera que me siento bien con eso. Había una época que yo bien, lo usaba. Te ves, o sea, muy bien. No es ni formal, totalmente formal, ni es totalmente informal. Es un intermedio que se ve bien, ¿verdad? Bueno, ya me van a preguntar en la calle por estos toquecitos de la moda de Bill Wall. Casi hay que hacerle un close-up aquí. Aquí hay este estilo de Bill. No he hablado con mi agente hasta qué punto él permite, mi agente de imagen, que él permita que yo, ¿verdad?, modele esto, y luego el que me prestó toda esta prenda. No, señores, vamos a hablar de economía. Hoy vamos a hablar de cómo se cerró este año 2017, que aunque ya hemos hecho este recuento aquí en WhatsApp Finanzas, en ocasión de que el gobernador del Banco Central diera una rueda de prensa a todos los periodistas dando su informe y coincidiendo con la visita del FMI, una visita rutinaria, pero que siempre deja sus recomendaciones verbales y por escritas, todavía pues termina viernes o sábado, Bill, termina la visita del FMI. Yo creo que sí, que el viernes, el sábado, ellos después harán un informe, como sí, siempre acostumbran. Sí. Esto es una visita, digamos, rutinaria, pero está incorporada en el artículo 4 del acuerdo, del acuerdo constitutivo, que hace que miembros o representantes de este técnico del Fondo Monetario Internacional visiten los países miembros, y la idea es a ver si están cumpliendo con sus obligaciones. Y en muchos años que han venido nos han dejado tareas incluso difíciles de aplicar, porque a veces nos han mandado a reducir el endeudamiento, a subir los impuestos. Ellos dejan sus recomendaciones. Bueno, ellos por lo escrito. Que recuerdan, ellos te hacen observaciones, ¿no?, y recomendaciones. Y posiblemente, que son necesarias para acceder a préstamos internacionales, no, bueno, de organismos multilaterales. No, pero ellos lo ven desde el punto de vista país. Claro, no entra el elemento en ello, el elemento político, por ejemplo, ¿no?, o social. Ellos te dicen, esto es lo que hay. Y te puedes encontrar, si analiza lo que dicen, que es repetitivo en muchos países. La cuestión es que cada país está a niveles diferentes, cada país tiene condiciones distintas, sus economías están estructuradas de manera también diferente, de forma de que tú acoges lo que tú puedes acoger sin crear tampoco un desequilibrio, porque ha habido recomendaciones del Fondo Monetario que podía traer y ha traído al país unos cambios que no era propicio en ese momento, pero que sí se podían hacer ajustes a través de tiempo. Y es que decir, han despertado que también protestas de la población. También, en pero lo que pasado. Pasa es que son medidas que le ayuda al gobierno porque son un punto de vista diferente, de visto de otro plano, y entonces ya queda en el gobierno de decir, bueno, esto lo puedo hacer, esto no por el momento, esto lo ajusto, en fin. Incluso cuando hablamos de endeudamiento, ayuda, vamos a poner la palabra que tú has utilizado, ayuda al gobierno a no ser tan rápido en cuestiones de endeudamiento, porque en algunas veces se nos ha criticado. Incluso, Bill, también es bueno que hablemos de que muchas veces los préstamos de los organismos multilaterales son para países en desarrollo que tienen tasas más bajas. Sí, mira, y ya nosotros hemos dejado de accesar un poco ese mercado porque hemos subido. Nosotros estamos en un intermedio, exacto, ¿no? Que es una posición difícil a veces, ¿no? Porque no estamos ni desarrollado en un nivel ni, que claro, podamos. Exacto, es como la clase media, que siempre tenemos, exacto, la de perder. Nosotros estamos en una clase media, de manera que no podemos beneficiarnos de ciertos programas que son para países muy pobres. Y por otro lado, no tenemos las condiciones para ser ricos y decir no necesitamos nada. Exacto. Es decir, es una situación delicada, pero es bueno tenerlo, es bueno que nos den su opinión. Es bueno que compartan con nosotros la información que tienen de otros, de la zona, del área, del mundo, y que podamos, y es una guía, y es una asesoría que no nos cuesta, eso es parte del acuerdo. ¿Tenemos un representante del fondo aquí fijo, Bill?
Porque mira, en algún tiempo lo tuvimos, no sé bueno, si ahora pero yo todavía. No creo, yo creo que eso, el fondo, cuando tú tienes facilidades del fondo eso en es. Uso, acondicionadas, que son la mayoría, entonces sí, por lo regular pone a alguien aquí. Sí. Pasó cuando el país no podía cumplir con sus obligaciones de deuda externa y tuvo que hacer una serie de ajustes, entonces viene. Eso tiene un beneficio que a veces no se considera. Si tú tienes que recurrir al fondo para ayuda económica, para cumplir con tu obligación y hacer ajuste a la economía, en todos los aspectos estructurales, el tener a alguien aquí le da confianza también a los de fuera, a los que nos consiguen o de donde obtenemos recursos. Porque hay alguien que está aquí, que está presente, que puede ayudar, podemos llamarle vigilancia, pero a la vez está disponible también y da consejo y ayuda. Para el hecho de que haya alguien aquí, claro, pues le da también al inversionista o a los que nos proveen recursos cierta seguridad que cuando menos estamos siguiendo los parámetros que recomienda el fondo. No siempre el fondo va a recomendar lo que muchos consideran que no es apropiado y muchas veces no se ha hecho, pero es porque el momento para el país en ese instante, hacer un cambio dramático puede ser, los efectos pueden ser peores que si no lo hace. Y entonces se hacen ajustes de diferentes áreas con un tiempo ya futuro, ¿no? El Banco Central ha sido bastante certero en las políticas económicas que ha tomado para mantener la estabilidad de la economía en los últimos años. Ha coincidido que está el gobernador del Banco Central, que tiene ya 3 gobiernos en su cargo, pero a pesar de todo lo bien que creo que ha tomado las decisiones, no se refirió para nada al deslizamiento que ha tenido la tasa del dólar. No en este caso. Es decir, estamos en un periodo casi de transición. Una economía de Estados Unidos, de la cual dependemos sustancialmente, que está en crecimiento, que el desempleo está bajo, 4,2 por ahí. Increíblemente es así, aún de todo lo que se pronosticaba con la subida de Donald Trump al poder. Sí, pero yo creo que hubo una pequeña confusión con Donald Trump. El Donald Trump, de hecho, perteneciendo a los republicanos, siempre han favorecido las grandes inversiones. En este caso, el enfoque que le dio, viendo la deficiencia que había, yo creo que Donald Trump acertó en varias cosas. Lo único que Donald Trump cae mal del momento que hace presencia en un sitio, desde el color del cabello, el peinado ese que lleva, las expresiones. Es que le gusta llamar demasiado la atención. Exacto. Más para ser un presidente. Sí, además pone, ayer en el discurso anoche, por ejemplo, él hablaba de que este ha sido el cambio más grande en la historia del Dios país. Mío, y pero todo, que es histriónico. Y en seguía todo. igual. Y esta, por ejemplo, la deducción de impuestos al sector empresarial, al sector, los impuestos en general a todo, eso es más grande en la historia del país. Las reformas que se quieren proponer para el control de migración, esa es la más grande que jamás se ha hecho en la historia. Y constantemente se refería a la historia. Digo, tiene que tener una memoria muy corta. O sencillamente él se toma la libertad. Es la moda que usa, o sea, para resaltar todo. No, y además citó una cifra que había, por ejemplo, que se había reducido el desempleo de los, bueno, lo que ellos llaman, que yo no estoy conforme con esa expresión, del por ejemplo, el afroamericano, que no es ni más ni menos que la persona de color negro, más nada. Y entonces, pero eso ya hoy políticamente no es correcto, entonces decimos el afroamericano. Y que había reducido eso en un porcentaje bastante significativo. O sea, el desempleo en los afroamericanos. Sí, lo había reducido en no sé cuánto. Igualmente el desempleo en los latinos se había reducido. Y entonces, y además ahí ya se está ganando a los latinos, porque a los latinos le está diciendo que le está yendo mejor después que ha denostado a sí, hablar eso, todo o sea, que mal. Pone eso, que ha reducido toda esa cuestión. Es decir, él pone cifras que después son cuestionadas, porque no son preparadas. Y después, es que, ahora, yo no entiendo, Bill, cómo un presidente de los Estados Unidos que se ha equivocado ya en las cifras y en lo que ha dicho, o no vamos a decir que se ha equivocado, porque yo creo que lo hace a propósito, vuelve y lo hace, y realmente su fama yo creo que está mucho mejor que 2 meses después que fue elegido presidente. Mira, lo que pasa con él es que él es un showman. Él y tiene la mucho resultado de showman. Y entonces, fíjate, el discurso de ayer, a mí me llamaron la atención varias cosas, pero en este caso él decía, por ejemplo, las inversiones en los Estados Unidos ha aumentado, la compañía tal, que en este caso citó Apple,
tiene un proyecto de invertir en el país más de 350 mil millones de dólares. Wow. Y la ExxonMobil, otros ciento y pico de miles. Un aplauso. Un aplauso inmediato, un aplauso de pie, todo eso. Si tocaba, por ejemplo, el tema de la migración, como todos los países, tenemos el derecho de ser controlada y aceptar aquello que nos den beneficio. Otro aplauso. Porque además, y miraba a todo el mundo esperando el aplauso, además de eso, viene mucha gente pobre que lo que hace es que nos ponen mucha presión y entonces no producen y le quitan el empleo a los americanos. Otro aplauso grande. Eso era constantemente aplauso. Él decía cinco o seis palabras y un aplauso. Y él miraba a ver si lo aplaudía o no. Y entonces lo hacía con su... O sea que tú crees que también él animaba a esto, parte del show. Sí, sí. Y las cifras quizás no eran precisas, pero era parte como de mantener... Sí, para cuantificarlo. Uh-huh. ¿No? Nadie se va a poner a ver las cifras y cosas por el estilo. Después la crítica de algunos, digamos, demócratas, en la que hubieron, por supuesto, entrevistas, que decían que esa cifra no era así, que eso no... Pero bueno, el hecho de él era crear la sensación. Él, la cifra, la precisión, no es lo de él. Uh-huh. Lo de él es el enfoque y reacción global de uh-huh. esto. Y claro, también tenía razón en algunas cosas. La primera es que sí, cómo ha crecido el mercado de capitales. Cuando él dijo... Veremos el crecimiento del mercado. No termino de hablar que todo el mundo de pie. Señores, ahí no se equivoca. Nosotros creíamos cuando salió el Donald Trump que la bolsa se iba a desplomar y la bolsa todo el tiempo está para arriba. No, desde el principio. Mira, Bill, no están haciendo así. No es que nos guste el programa, es que no vayamos a la pausa. Así que volvemos. ¿Tú creías que era aprobación? No, pero también. No, también. Por un momento me pasé a la Roma, donde tú sabes, le salvaste la vida al gladiador, porque si hiciste así, entonces lo matan. Nos vamos a la pausa, volvemos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a miles han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Service World. Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp 809-287-8302. Service World. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
gritos de júbilo por sus obras en el Templo El Calvario. Del 24 al 28 de este mes, celebrando el 38º aniversario. Mensajes con los pastores Jesús Diloné, Darío Mateo y Miguel Luperón. Además, cantantes invitados, testimonios, música en vivo. Cultos a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Comparta con nosotros estos tiempos de júbilo por sus obras. Templo El Calvario en la Abraham Lincoln 964, a dos esquinas de la John F. Kennedy. Dios quiere bendecirte. Te invitamos. Bueno, y terminando con esta fase de Trump y los Estados Unidos, y Estados Unidos como nuestra conexión principal con el mundo, vemos que Trump parece que ha logrado también bajar un poquito lo que es el valor del dólar respecto a la canasta de monedas, me refiero al yen, al euro principalmente, y incluso creo que también la libra esterlina. Ajá, exacto. La moneda con la canasta. Y como nuestra moneda está atada al dólar, y además ha habido un pequeño desplazamiento del peso, ha perdido un poco de valor frente al dólar, eso quiere decir que ya para accesar a todos estos bienes que se compran en otro tipo de monedas que no es dólar, van a venir mucho más caros. Oye, tiene un impacto. Mira, la debilidad del dólar preocupa, por ejemplo, se mencionó en esta reunión de Davos, porque se espera que esto no sea el inicio de una guerra de monedas. Eso sería caótico. ¿Y tú crees que un inicio de una guerra de monedas sería que cada uno va a querer... Claro, devaluar su moneda. Porque China siempre ha estado en eso. Es eso, pero devaluar su moneda porque eso hace atractivo las inversiones en Estados Unidos. Pero hasta un punto, Bill. Bueno, pero es que no se quiere una guerra. Uh-huh. Si hay ajustes monetarios, que se hagan. Pero él alega que el dólar va a fortalecerse y que en estos momentos eso beneficia a Estados Unidos, porque hace que los Estados Unidos, los productos que vende, sean más atractivos frente a lo que se cotiza en las otras monedas, uh-huh, y que obviamente Estados Unidos, también él mantiene, que han habido inversiones, la Toyota y la NASA, sí, digo, y la, ¿cómo se llama?, Mazda, abrieron factorías grandes en Estados Unidos. Entonces, él considera que está volviendo la industria automovilística. Él se refirió que es uno de sus pilares, porque también con el Tratado de América del Norte también justamente tiene ese elemento. O sea, eso, claro, le dio énfasis al muro como control de la migración, y no solamente le dio énfasis al muro, sino que lo puso como vamos a decir, se transaba a mantener el tratado con México y Canadá a cambio de él. Sí, insinuó, él ahí ofendió a los demócratas, porque él ahí dijo que él ha aprobado, está en proceso de aprobar, que 1.800.000 latinos americanos de los soñadores, de los dreamers, de aquellos jóvenes que entraron ilegal, uh-huh, por, uh-huh, su cuenta y demás, que eso él tiene un plan que ha propuesto para que obtengan la ciudadanía americana. Y dijo eso, la ciudadanía. Sí, la ciudadanía. Pero a través del tiempo, hay, sí, un tiempo. Ah, ok. Primero es poder obtener, trabajar. Sí, que esto puedan, claro, tienen que obviamente trabajar, obviamente tienen que tener un perfil de honestidad y que no sea, que no como tengan delincuencia. Como debe ser, porque eso, bueno, claro. Como debe ser. El hecho es que en un periodo, no me acuerdo si dijo 12 años, no me acuerdo, pero bueno, no sé si 12 años de la entrada o 12 años a partir de ahora. Pero el hecho es que pueden aspirar a eso y que eso es como tres, mucho más de tres veces lo que había hecho el gobierno anterior de Obama. Wow. Entonces, ¿pero a qué se refirió cuando dijo que era tres veces más? Él tiraba, porque 1.800.000, Obama nada más que le dio ciudadanía, 600 por ahí. Claro, entonces él quiso, claro, decirlo como diciendo, tanto que se quejan, uh-huh, de que yo estoy haciendo, uh-huh, mire lo que yo hago y lo que se hizo, el, sí, que está defendiendo. Es muy ofensivo en sus discursos. Sí, la forma, mira, es ofensivo, no cabe duda. Es muy ofensivo. Y eso me preocupa, porque eso puede despertar violencia en la sociedad norteamericana. Puede. Ahora, mira, vamos a estar claros. La economía americana en este último año ha crecido. Sí. La economía americana, no tanto como se anticipaba, de hecho, pero ha crecido. El mercado de valores ha crecido muchísimo. Las acciones, los índices de acciones de Wall Street, los principales, por ejemplo, el Dow Jones Industrial, se aumentó
en un periodo de un año, un 32%. Que es muchísimo. Eso es enorme. El Standard & Poor's 500, que es el indicador más exacto. Y en una época donde se pronosticaba, acuérdate que tenemos 5 años pronosticando una gran caída de las bolsas de valores. Sí, pero se creía que podía ser una burbuja, pero de hecho ese crecimiento ha estado apoyado por beneficios, sí, ¿no? Y lo mismo el Nasdaq, que subió un 32. La bolsa de valor, el índice de la bolsa de valores Hang Seng de Hong Kong, ese subió casi un 43% en un periodo de un año. Sí. Decir, o sea que se corresponde. Se corresponde. Claro. Lo otro que también es evidente es, que también le dio mucha énfasis, es la reducción en los impuestos. Él dice que eso es lo más grande que se ha hecho en la historia en términos de reducción estatal, que eso va a traer pues muchísimo movimiento, y eso tiene sentido en el argot económico. Si tú bajas los impuestos, obviamente aumenta el consumo, aumenta la producción, aumentan los negocios. Eso él lo ha dicho, incluso cuando hizo esta reunión con varias familias, a las cuales le dijo, bueno, usted va a reducir cuánto gana su familia al año, qué sé yo, cuántos miles van a poder utilizar para gastar, para tal y tal cosa. Sin embargo, en el corto plazo, ¿cómo se va a hacer el gobierno No, hay dos cosas aquí que hay que tomar en cuenta. Uh-huh. Todo lo que dicen en los mensajes es lo positivo. Nadie, sí, en ninguna institución estatal, sea poder ejecutivo o sea lo que sea, te va a dar las malas noticias, al menos que obviamente tenga un impacto en el desarrollo de la economía inesperado, o que hubiera afectado, como pasó aquí, hablaremos de eso en República Dominicana, las tormentas, las cuestiones, claro, de Irma y de María, que afectó tal vez en 1% del Producto Interno Bruto la producción agrícola, paralizó eso. Sí, sí. No obstante, tú lo vas a decir eso en proceso de que si no hubiera sucedido eso, las expectativas que teníamos hubieran estado más cerca de la realidad. Pero nadie te va a decir eso. Cuando él habla, en el caso de Trump, de los impuestos, es correcto, pero Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Y Estados Unidos, si baja la base impositiva, el efecto inmediato en el endeudamiento es elevado, porque tiene, uh-huh, que seguir con los proyectos. Claro. Por ejemplo, hay un aumento en el gasto de defensa, uh-huh, que él la defendió también. Es decir, esos gastos. Ahora, el efecto de tú bajar el impuesto sobre la renta y que eso genere riqueza hasta el punto donde el gobierno se beneficie también por mayores impuestos, mejor distribución. ¿Cuánto tomaría de eso tiempo? Eso toma tiempo. Eso. O sea que, por un lado, tiene un gasto que le incrementa bajo presión, que realmente es preocupante. Y por otro lado, tienes el ingreso que viene, que posiblemente no se vea hasta después de su mandato de 4 años. Exacto. Es decir, hay un elemento ahí de tiempo, es el timing. Pero en realidad sí, a nosotros nos beneficia el hecho de que la economía americana esté donde está. Porque además de eso también nos beneficia, y es triste decirlo, que en el DR CAFTA, Estados Unidos tiene una posición ventajosa con nosotros, porque nosotros, sí, tenemos nuestra Estados balanza Unidos, de pago es negativa. Un déficit, es decir, uh-huh, en el comercio. O sea que por eso Trump nunca va a atentar contra porque eso le conviene. Claro. Entonces, la justicia que él habla de los tratados de libre comercio, de que sean justos, en este caso para él está muy justo. Sí, está muy justo. Entonces, pero nosotros eso no nos preocupa mucho. Hay un elemento fundamental. Uno de los factores que más aumentó este año en la economía dominicana, Producto Interno Bruto, son las remesas familiares, que subieron de 5.200 millones de dólares a 5.900 millones de dólares. Es un alza de 14, casi 13%. Mucho, mucho. Y eso es superior al aumento por concepto de turismo. O sea, en proporción aumentaron más las remesas que el turismo. El turismo generó como casi 7.200 millones. Y la remesa, 5.900 y pico. O casi sea que el 6.000. Turismo le lleva muy poco, siendo una industria el turismo. Sí, sí. Y la remesa, señores, es simplemente que el primo suyo que se fue para allá le manda $500 y eso sumado a todo lo que mandan es la remesa. Sí. Pero que no es algo productivo. No, pero verá, no es algo, es algo que ayuda al consumo. Sí, ayuda al consumo, porque esa gente incluso se consume. Ayuda incluso a que se mantenga la prima del dólar estable. No, y además de eso, también que se mantenga eso, también ayuda a que la gente, algunos que no tienen recursos, puedan, sí, sobrevivir, claro, y puedan, claro, tener una, uh-huh, vida aceptable. Sí. Pero en realidad no lo produce el país. Exacto, a eso es que me refiero. Y por lo tanto, nosotros la concentración en el turismo, que genera empleo,
que lo otro va a generar empleo indirectamente. Obviamente, si yo consumo, me inyecto la economía en un año, 5.900 millones de dólares, eso va a generar beneficio. Claro. Pero no es algo que produce el país. Lo otro es que ¿en qué se gasta ese dinero? Nosotros podemos decir que sí, evidentemente se va a gastar, pero se pueden gastar en cosas que se importan. Este país importa muchas cosas. Por eso cuando se hacen ferias de automóviles, yo digo, pero esto es hasta un punto cruel, porque si se usa los recursos para automóviles está bien. Hay negocios, se pagan impuestos, pero por otro lado, ese automóvil son dólares. O sea que mucho más del 50% está siendo enviado para afuera. Bill, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, lo que quiero decir, que los sectores que crecieron este año, obviamente está el turismo, está la remesa, está el sector financiero, creo que era 6,2%. La construcción no creció gran cosa este año. No, muy poco, 3%. El turismo sí, hoteles, restaurantes, sí, que se refleja. Sí. Esos sectores están por encima del 4,6 que creció. Banco Central indica que la inflación del año pasado fue de 4,2. La depreciación que tú mencionaste del peso, que eso tradicionalmente Héctor Valdés Albizu siempre lo hace muy controlado, sí, fue de 3,3, tradicional. Sí. Sí. En el año 90-96... primera vez que le estaba el Banco Central, cuando el primer gobierno de Leonel, él depreció a razón de 4,5 anual. Ahora estamos en 3,3, o sea, sí, muy medido. Sí. Pero sí hay un efecto que tú mencionaste, y quiero cerrar con esto, de que si el dólar se deprecia y nuestra moneda se deprecia, las importaciones de productos, por ejemplo, de Europa, que consumimos mucho, sobre todo a un supermercado, tuve la cantidad de productos de Europa, que es euro, y el euro está en unos 20 y tanto, o sea, bastante alto, eso va a tener un impacto en nosotros. En la gasolina, los combustibles, estamos viendo que tiene un impacto. Gran parte de ese aumento se debe no solamente a que se mantiene el acuerdo de los países de la OPEP, sino a la devaluación del dólar, porque todo eso se cotiza en dólar. Es decir, nosotros podemos tener, como estamos, vamos a decir, atado hasta cierto punto, dependencia del dólar, pues evidentemente una debilidad del dólar nos afecta por ese lado. Pero por otro lado, también hace nuestro producto más competitivo. Sí, también, pero... O sea, que no tenemos tanto, pero el balance nos desequilibra, pero también lo hace un poco competitivo. Porque acuérdense que cada centavo que sube el dólar respecto al peso o cualquier otra moneda, es el salario que usted gana día a día, que se le deprecia. Eso sí, pero lo que te quiero decir es que en las exportaciones se hacen atractivas, eso, claro, ¿no? Lógico. Y nosotros tenemos ya para cierre total, porque nos están haciendo muchas señas, lo tenía aquí por aquí anotado, déjeme ver, que la reserva, eso es una de las cosas fundamentales del gobernador del Banco Central. Las reservas líquidas del Banco Central están en 6.780 millones de dólares. Eso cubre cuatro meses fácil, y eso nos da una seguridad que le permita al Banco Central manejar la política monetaria y sobre todo la cambiaria dentro de ese contexto de una manera con más solvencia. Y también hay que decir que a pesar de que ha habido este desplazamiento respecto del dólar al peso, se inyectaron recursos también. Eso dio mucho resultado. Lo que no dejó que se devaluara el último más. Por ejemplo, el último trimestre del año pasado, la economía aumentó el PIB en 6,2. Sí. Y el último mes, diciembre, fue sobre 7%. Sí, y eso fue lo que hizo que cerráramos en 4,6, porque hubo meses muy fuertes. Correcto. Se nos acabó el tiempo, señores. El tiempo es corto para decirle todo lo que influye para que el dinerito que usted tiene ahí en el bolsillito, en el derecho, en el que tiene el botón, para que no se salga, rinda más, señores. Ay, perdón, yo creí que te iba a decir que te lo pasaran a ti, lo que sobra. Pero también aceptamos donaciones. Atrevida, sí, también. Señores, buenas noches. Será hasta mañana jueves.